en este territorio, muchas sin acceso a derechos porque nos niegan los papeles, nos hemos articulado en la lucha por la regularización de nuestras hermanas y hermanos, que fueron esenciales para sostener la vida durante la pandemia, pero que este gobierno, el más progresista de la historia española, dejó atrás, siguiendo los mandatos que le dicta la ultraderecha, que avanza a paso firme sin que nadie le pare los pies. Pues estamos aquí hoy para denunciar el daño que hizo a nuestro antepasado. Hoy no es un día para celebrar, sino un día para que podamos denunciar todo este daño, toda esta discriminación, toda esta explotación que han sufrido nuestro antepasado. Por eso hoy estamos ahí para recordar esto, para denunciar esto. Catrillanca, presente ahora y siempre. Por las leyes del mercado para perpetuar el saqueo y la opresión que comenzaron con las monarquías europeas, la iglesia, a través de sus colonizadores, quienes dicen nos descubrieron. Y ahora, con sus ejércitos y la OTAN controlando nuestro derecho a migrar.